Hola, mi querida gente. Recuerden que me pueden dejar sugerencias de películas, series y cómics que les gustaría ver en este canal en los comentarios. Y ahora vamos con la reseña. El día de hoy les traigo la reseña de la serie The Witcher, temporada 3, volumen 2, la cual me pareció a mí que fue la mejor despedida posible para Henry Cavill de esta serie. La historia continúa desde el final del volumen pasado con la movida de Redania para tomar el poder de los magos como suyo. A mí lo que me gustó de este volumen es que la pelea entre Nilfgaard y los magos de todo el norte es un verdadero baño de sangre para los dos lados, lo cual es algo asombroso de ver, pues cada vez la pelea se vuelve peor para todos. También me gustó ver a Bigelford en toda su gloria, ya que la verdad es que como malo es uno de los mejores que tiene esta serie hasta ahora. Por último, me gustó bastante el final, pues deja a todos los protagonistas en unas situaciones bastante interesantes para la siguiente temporada. A mí lo que no me gustó de este volumen es que Fringilla aparece de la nada en la pelea entre Nilfgaard y los magos, lo cual para mí no tiene ningún sentido, ya que la verdad es que, bueno, prácticamente nadie se dio cuenta de que ella estaba ahí y eso es algo muy difícil de creer, ¿no? Tampoco me gustó que sin ningún motivo aparente hubo un suicidio que se usa principalmente para un momento dramático y la verdad es que para nada más importante, ¿no? Por esos motivos yo le pongo de nota a este volumen un 4 de 5 estrellas, pues aparte de tener un par de momentos que te dejan desconcertado, por lo menos el resto es bastante bueno. Yo se lo recomiendo a las personas que les gustan las series de drama y de fantasía oscura. Y bueno, mi querida gente, quisiera saber cuál temporada de esta serie es la mejor para ustedes. Por último, denle me gusta a mi reseña, compártanla en las redes sociales y suscríbanse a mi canal para recibir más reseñas de películas, series y cómics. Y bueno, eso sería todo por hoy. Hasta luego. Adiós.